Hoy tenemos un viernes explosivo. Ella acusó al reality más famoso de la historia, pero ahora comienza su oscuro reality porque entramos a su propia casa. La casa de Thalí García está llena de mentiras, de reality y de engaños. Aquí la vamos a desenmascarar. Todo lo que pasó en una fiesta donde habría confesado quién es el verdadero padre de su hijo. Aquí va a explotar la verdadera casa de la famosa Thalí García. Y caiga quien caiga. Tour de RBD sigue la mira. Fraude, artimañas, fan estafados. El escándalo se hace cada vez más grande y las demandas y acusaciones llueven al por mayor. El Gordo de Molina sigue a pie de guerra contra su productor y ahora publicó una foto que encendió los ánimos. Todo por seguirle dando promoción a su hijita mía. Escándalo de novela. Dos actores vergonzosamente se fueron a esconder entre los pantanos de Xochimilco a hacer chaca chaca y terminaron con el culito todo picado por los moscos. Escándalo mundial. Señoras y señores, hoy con nosotros en vivo Raquel Portillo lo cuenta todo. Imperdible. Y guerra mortal de actrices. Laura Zapata versus Cynthia Clitbo, Yolanda Andrade versus Laura Zapata, Laura Zapata versus Yolanda Andrade, y en la volteada cae Gaby Spanik. ¡Qué escándalo! Así comienza el viernes en Chisme. ¡Hola! Tú, vamos, menudo contra el güero que cabaretero, y sale que menudo, y ahí va el padre del hijo de Ricky Martín, ahí está, y el güero cabaretero le da un puñetazo y acaba con menudo, y tango, sigue el árbitro enojado con la cosa. Vamos, señores, juventud, aquí. Ay, vamos. Viene, viene. Pero hace puyo, que hoy quiero mucha energía. Voy. Señores, hay que despertar a Roba, que no durmió anoche. Vamos, uno. Ahí está, vamos. ¿Por qué no dormiste, Roba? ¿Qué te hizo Maffer? Rango no me dejó dormir. Ay, Dios mío. Señoras, señores, bienvenidos. Un programazo hoy. ¿Yo estoy vestido de qué? ¿Quién eres tú? ¿Qué soy yo? A ver, ¿me pongo más brillo o no? Hoy prometo que si hay likes y hay muchas vistas, me voy a bajar los pantalones. Ay, Dios mío. Lo tengo decidido. Yo me voy en ese momento. Yo me voy. Y lo voy a hacer en el momento en que saquemos la foto de Juan Rivera gay. Vamos a sacar del closet a Juan Rivera, el hermano de Jenny, besándose con otro hombre. Ay, no. Sí, así empezó su carrera, besándose con hombres, Juan Rivera. Y Roba, ¿qué pasa? Comadre, compadre, yo, tú sabes que yo soy un chico de los años 80. ¿Sos un... Yo soy ochentero, entonces a mí esta chamarrita. Está bien. Esta chamarrita despintada, de jeans, muy, ¿verdad? Mira. Muy bien, muy cool, Roba. Señoras, señores, música de tensión, porque hoy dos actores estaban grabando un programa de televisión, música de tiburón. Estaban tan calientes en Xochimilco grabando. Uy. Se fueron a los mastizales y los moscos les picaron en los culitos. Tuvieron que llamar a los paramédicos y se descubrió que estaban haciendo chaca chaca. Él es galán y casado. Y es uno de los galanes más famosos de Televisa. Qué horror, imagínate. Ella estuvo en el programa a los últimos 15 días, ella estuvo aquí. Qué dolor. No. Rasca, nalga. Bueno, hoy Raquel va a venir acá a hablar con nosotros. ¿La conoces a Raquel? Claro, Raquel, hace tiempo. Muy bonita. Sí, bueno, muy querida. Señores, Thalí García. Lo que me contaron de Thalí García, todo lo que los live que hizo, las acusaciones contra Telemundo, nada se compara a su propio reality. Todo tiene que ver con un famoso cantante, un hijo y muchas, supuestas y alegadamente muchas mentiras, que va a explotar la casa de los famosos hoy con lo que vamos a tirar. Thalí García, nos metimos en su casa y descubrimos lo peor. Wow. Nadie tiene esta información, así que siéntese arriba del pinocho, ¿no? Siéntese, pero no quien pueda. Bueno, señoras y señores, un show explosivo el día de hoy. Chisme no like, hoy es viernes. Elisa está en una misión especial y
minutos vamos a tener mucho contenido. Así mismo, Elisa, esta emisión, estoy yo aquí mientras tanto y listo para el fin de semana. ¿Cómo se prepara todo el mundo? ¿Cómo está ese chat? Compartan, vamos, ayúdennos, vamos, porque like. Necesitamos que Chisme siga creciendo. Para esos que aman el chisme, como nosotros. Vamos ya. Bienvenidos a Chisme No Like. Bueno, empezamos noticia triste. Vamos. Señoras y señores, vamos a bajar un poco los decibeles y vamos a hablar sobre el fallecimiento del productor Nicandro Díaz. Lamentablemente falleció inesperadamente en un accidente de motocicleta. Pero supongo que la gaviota habrá ido al funeral, ¿no? Porque eso es lo que es. Era su niña dorada, ¿no? Qué triste esto. Vamos a ver esta nota sobre este fallecimiento. Que descanse en paz. Que en paz descanse. Este fin de semana, el productor Nicandro Díaz perdió la vida en un fatal accidente en Cozumel, cuando iba a bordo de una motoneta con su novia Mariana Robles. Y aunque la familia no ha dado más detalles del deceso, Raúl Araiza comentó que sufrió un traumatismo esplénico, lo que derivó en una lesión en el bazo. Hoy, al parecer, los hijos de Nicandro Díaz, Nicandro Jr., Sebastián y Verónica Díaz, piden que se investigue a fondo el accidente que le ocasionó la muerte a su padre, pues no estarían conformes con lo dicho por la novia de su papá. Familiares y amigos del medio artístico despidieron al productor de éxitos como Destilando Amor, Soy tu Dueña y Golpe de Suerte. Sí, pues he visto entrevistas donde el mismo Nicandro dice que su proyecto... Su niña es precisamente Destilando Amor, Gaviota, ¿no? Su productor asociado, Antonio Arbizu, se queda con gratos recuerdos. Y te voy a dejar la palabra que usábamos cada mañana, que era arriba corazones, ¿no? Con esa me voy. Marjorie de Sousa, visiblemente afectada, no pudo despedirse. Porque más me mandaron un mensaje, ya lo van a trasladar en 40 minutos, una hora sale el avión para llevarlo al día. Y yo monté en el avión pensando en eso y dije, lo voy a ver ahí. Yo no te pudiste. Tengo a mi hijo en la casa y voy corriendo a la vez que es donde iba. Bueno, a ver, wow, te cuento, igual triste. La gaviota no fue. Sí, Angélica Rivera faltó a su gran amigo, la gran adoración no que tendría Nicandro Díaz con ella, mandó una corona. Que ni la sacamos la imagen de la corona porque ni nos interesa darle promoción a esta señora que tendría que haber ido porque le debe su carrera, le debe un montón de cosas. Y la vergüenza roba es que nuestra querida amiguita Marjorie de Sousa, Erika Buenfil, todos sacándose foto con el muerto ahí como si fuera... Ay, no, y algunas riéndose. ¡Ay, acá qué estoy! Horror, yo vine. Respeto. Yo vine, Televisa. Yo vine al velatorio de tu productor. Cúbrame, quiero salir. Pero qué bárbaro, qué vergüenza. Sí, 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 sí. Así que bueno, nada, ahí está, que descanse en paz Nicandro Díaz. Qué y bueno. Barbaridad, ¿no? Y yo me quedo en shock porque, oye, las cosas cómo suceden. Bueno, primero que nada, las motocicletas son muy divinas, a mí me encantan y todo, por eso es un ataúd ambulante. Te montaste ahí, ya tú sabes lo que te puede pasar. Lamentablemente, esa es la realidad. Señoras y señores, continuamos. Yolanda Andrade habla de Héctor Parra, Lucía Méndez y Eduardo Verástegui y le pinta el dedo a Eduardo Verástegui. Me dio mucha emoción escuchar a Héctor, que me mandó un abrazo. Abrazo recibido, mi querido Héctor, allá donde estás, hasta el oriente, desde acá, desde la XW. De acá te esperamos, mi rey. ¿Qué le dirías a Ginny desde tu corazón? No, ya me estoy yendo. Ya, no son chiquilladas, Ginny. Ya, no son chiquilladas, Ginny. ¿Neta? Es tan sencillo como si yo sé que a mi hija o a mi hermana o a mi sobrina alguien tuvo un abuso con ella, yo voy y le corto el pito. El reality de siempre reinas, pero pues Lucía Méndez le tiró mega zarpazo a Verónica Castro. Le dijo pendeja. Ay, te dio leve. Te diste leve, comadre. ¿Le aplaudes? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué piensas sobre figuras como Eduardo Verástegui que en estos tiempos aún siguen con estos discursos de homofobia? Y bueno, afortunadamente ya no va a seguir en este camino para la presidencia de México. Ay, no, pues qué te digo, ahí sí está muy cabrón. Tu opinión. ¡Ay! Pues es que ustedes sí le saben, son amigas de fiesta. Dijo que iba a fundar su propio partido político.
¿Qué piensas de estas figuras, Yolanda? ¿En serio? Estas figuras, Yolanda. ¿En serio? ¿Alguna vez te llegó a tocar convivir en alguna fiesta con Eduardo antes de su cambio? Pues ahora que dice que religioso, los gays somos pederastas, sí. ¿Eso dijiste, Eduardo? ¿Los sí. gays somos no sé qué cosas? Sí. Dijo que por ser gay ya era pederasta la persona. ¿Dónde le salió la sangre? Explotó la lengua. Lardo, le mando saludos y que Dios te bendiga. ¿Qué tal? Lo bendijo con la señal del dedo. ¿Qué tal? Comadrita, qué fuerte. O sea, tiró contra todos, ¿eh? Qué fuerte. Sí, durísimo. No. Y bueno, ella, obviamente, representando a toda la comunidad LGTB y lesbianas, obviamente va a defender a su comunidad de las barbaridades que dice Verástegui. Pero escuchate esta, lo que acaba de decir Yolanda Andrade. Música, atención, porque acaba de acusar. Acaba ella de asegurar, como lo hizo con Verónica Castro, que es lesbiana, de que Laura Zapata, la hermana de Thalía, vengo cámara acá, habría estado con dos mujeres en la cama. Una que está muerta, que murió hace poco, y yo tengo mis sospechas quién es. No quiero sospechar que es... Ya no te pido la luna, amiga de Daniela Romo, y otra que está viva, que parece ser Gaby Spani, que trabaja mucho con ella. Señor, y a Gaby va a contestar ahora. Ay. Señores, la saca del closet, Yolanda Andrade, Laura Zapata, qué fuerte, vamos a ver. Uy. Estas declaraciones que dicen, Thalía habría tenido una aventura con Nicandro. Una relación fugaz. Es información de Laura Zapata. Mira, Laura. ¿Qué puedes esperar de una mujer como tú con ese comentario en un momento tan triste de la pérdida de una persona que te dio trabajo, de un ser tan querido en toda la empresa y por los compañeros? Y sacas a ti tu veneno cuando puedes. Te pedí, por favor, una vez que te tomaras un té de resignación y te sentaras a ver los éxitos de tu hermana. Hazme caso, te conviene. Se cree tan letrada y tan todo. Pero mira qué corrientita eres. ¿Saliste más corriente que yo? Y vulgar que yo. Ya que anda recordando ella romances... Yo me acuerdo que ella tuvo un romance. Bueno, tuviste dos. Una con una actriz, que fue tu compañera también en esas novelas que hacía. Y otra cantando. Nombres. Mujeres. Pero nombres. Pues una ya se acaba de morir hace poco, que paz descanse, y la otra está bien. Ay, no. Pará. ¿Quién puede ser? A ver, vamos a sacar cuenta. ¿La Galindo, que se murió hace poco? ¿La ex de...? Será la de Daniela Romo. ¿La de Daniela Romo, la productora? ¿Quién será? Digo, igual me extraña que Laura Zapata, yo sé que le gustan los hombres y le gustan los hombres, pero digo... Bueno, pero le gustan las mujeres también, porque ahí lo está diciendo Yolanda. No sabemos. Claramente. Yo no ¿Por creo qué que Yolanda afirma eso? A ponerse a mentir ahí, a decir algo que no es verdad, digo, no sé. Y pareciera que... Público querido, ¿quiénes se imaginan que pueden ser estas señoras? Gaby Spani, alguna de Televisa que haya compartido. Yo no me acuerdo mucho. Ay, con... A ver si hay alguna de las comaritas que están diciendo algunos de los nombres. Quiero nombres, pero Laura, ¿contestó o no contestó? Laura, bueno, obviamente nuestro periodista, nuestro querido, único, intrépido Lalo. Pobre, tuvo que hacer la pregunta. Ya tú sabes, tuvo que ir a donde Laura Zapata y hacerle esta pregunta. Y vamos a ver qué contestó Zapata. ¿Qué se desdice de lo que dijo, que había habido como una relación fugaz entre Thalía y Nicandro? Nunca, Laura. Entonces, ¿usted cómo notó esta relación? No voy a hablar de relaciones que no sean las mías. Pero lo mantiene firme. Su dicho. ¿Qué mantengo firme? Lo que dijo usted ayer, que Thalía y Nicandro habían tenido un approach. A ver, pero ¿cuándo me desdí? ¿Cuándo he dicho? No. Jamás, usted es una mujer de una pieza. No, 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 no
A ver, mi amor, dije cuando empecé que no iba a contestar preguntas. Es que Yolanda Andrade dijo que tuviste dos relaciones con dos mujeres, una actriz y una cantante. Que si de mentir la ándale, Laura, ándale. Ya te socaría. Que si de mentir la ándale, Laura, ándale. Bueno, me encanta el público, porque el público dice, esta señora está ebria. Yo también la noté un poquito como, capaz que tenía la dentadura postiza un poco floja, pero... Pero viste que no lo negó, obviamente, no negó nada, se rió, se quedó callada, y el que calla otorga, papá. Bueno, acá el público, vamos a saludar al público, Roba, dice el público que dice que puede ser Ana, la mamá, de los nietos de la que los nietos de Ana Bárbara, ¿quién? ¿La Talina Fernández? O dicen Ana Gabriel. O dicen que está borracha. Ana Gabriel puede ser. Pero por favor, el público. Pero es que ella siempre se ve así como happy. No, siempre, pero puede ser que toda... dicen Tina Galindo, Lalito, tremendo, dice la gente. Me encanta el peinado de samurái que te hiciste. Sí, sí, samurái. Es que te queda Roba, bien, te queda bien ese peinado. Saludos a todos, ¿no? Aquí está la gente activada. Vamos, comadre, compadre. Bueno, denos like y compartan el show de hoy que está... Ahora. ¡Fuego! Ahora, todos, hay? Muchos sospecharon, Roba, que esto había sido por Gabriela Spani, que estuvo muy pegada en los últimos tiempos a Laura Zapata. Yo no había escuchado nunca que Gaby... le gustan las arepas venezolanas, que son, pero no tortilla mexicana. Pero yo no pongo las manos en el fuego por nadie, ¿viste? Pero vamos a ver, Gaby Spani se saca de onda y lo contesta en argentino. No me metas en quilombo, che, boludo. Ayer entrevistábamos a Yolanda Andrade y hablaba fuertemente de Laura Zapata, que es tu amiga. Y decía que ella había tenido dos romances, uno con una actriz con la que había trabajado mucho y otro con una cantante. Entonces en las redes sociales, mi hermano, no me metas en ese quilombo. La verdad, no me metas, porque después uno sale salpicado. Y uno no tiene nada que ver en esa cuestión. Yo no estuve ahí presente para atestiguar cualquier cosa. Entonces no me metas en ese quilombo, por favor. Gracias. Pero en las redes ya salió como que tu nombre a relucir, Gaby, porque la gente investiga y pues vieron que trabajaron juntas. ¿Y qué tiene que ver? Y que son amigas y pues también la adoro a Laura. O sea, yo hablo de cómo me fue a mí con ella y cómo me ha ido y la sigo queriendo y la bendigo. Pero tú te deslindas. Ay, ¿para qué no me metan en ese quilombo, por favor? Ok, ya. Nos estamos a pero para, porque trabajan juntas, no van a ser compañeritas de cama, es decir, qué sé yo. Hay cosas que no, pero bueno, me da gracia porque tiene tan poco sentido el humor, Gaby Spanik, ¿no? Como, sí, se molestó. Dijo, no. Y con esa voz. No me metan en ese quilombo. ¿Por qué tendrá esa voz? Cada vez está como más Wendy Guevara. Ella siempre ha tenido la voz así, desde hace muchos años. Sí, pero imagínate que vos te acostás con una mujer y te habla la mañana como... Hola, Roba, qué lindo cuti que te y te habla así Gaby Spani a la mañana cuando te levantas. Mucho cariño y respeto. Es vacilando. ¿Trabajaste con ella? Claro, yo conozco a Gaby hace muchos años. En alguna telenovela en Miami, allá en el 2000 y pico, hice una canción con un compositor venezolano. Bueno. La escribí para su... Ah, me acuerdo, la telenovela se llamaba Tierra de Pasiones. Tierra de Pasiones, muy famosa también. Tierra de Pasiones. Y con Itatí Cantoral también trabajamos. Con Itatí también trabajamos, que por ahí viene algo de Itatí. Bueno. Bueno, seguimos con Laura y Laura. Seguimos acabó con este chisme. Laura está, con... Este chisme está hablando buenísimo. De alcohol. Hablando de alcohol, ahora Laura habla de Cynthia Clitbo. Y dice que ¿será que recayó en el alcohol? No recayó. Siempre estuvo. Estado, nunca se está, ha ido. Está okay. Como, ¿viste que ponen esos experimentos en formol? Así Cynthia Clitbo se ha mantenido en alcohol. Ay, Dios mío. Vamos a ver esta nota. Bueno, pues te diré que todo México, todo el mundo la vio, pobrecita. Ella criticando a Gaby Spani, pues en toda la temporada pasada, de que no tomara... Y bueno, pues ella parece que volvió a recaer en su adicción al alcohol. Pero ya no quiero hablar porque luego sale a decir que yo hago sufrir a su hija. Y bueno, pues como cualquier enfermo, porque el alcoholismo es una enfermedad, drogadicción es una enfermedad. Y cualquier enfermo, pues le echa la culpa de lo que vive a las personas que le rodean. Y es incapaz de hacer una introspección y darse cuenta
que el mal de todos sus dolores, de todas sus desgracias, pues es ella o él mismo, ¿no? Entonces sí, caray, pobre. Yo creo que recayó en el alcoholismo. Gracias, Carlos Uriel, que nos da este audio en gentileza. Pero de verdad, qué gracioso cómo se tiran una a la otra. O sea, ya no tenemos novelas. Y las actrices de novelas están fuera en las redes tirándose caquita todas. ¡Qué gracioso! Por eso, qué novelas ni qué novelas. Gente, lo que ve ahora es chisme no like. ¿Entiendes? Aquí es lo verdad. Aquí es lo que pasa de verdad. Las novelas es el libreto. Aquí es lo que pasa. ¿Sabes cómo nos dicen los famosos ahora? Chinga no like. Chinga no like. Chinga, chinga no like. No like. Ay, bueno. Chinga no like, chinga no like. Oye, qué fuerte esto, pero bueno, Cynthia Clitbo siempre ha sido alcohólica y lo va a seguir siendo, no va a cambiar. A esta edad ya no cambian, estas señoras ya no van a cambiar. Pero bueno, ¿qué pasó con Itatí Cantoral? Por favor. Bueno, Itatí Otra Cantoral. Otra que le gusta el alcohol. Tiene su fama, tiene su fama. Pero Voy yo con la casa de los famosos. Señoras y señores, hoy tenemos tremenda bomba. En minutos nos metemos en la casa. Soy la jefa hoy. Y nos vamos a meter en la casa de los famosos, en la casa de Thalí García. Lo que descubrimos, lo que nos contaron de una conversación que existió en la casa de Thalí García que desarma todo el juego y todo el reality. Si ella quería expoliar a Telemundo, nosotros hoy vamos a expoliar toda la vida de Thalí García. Está muy fuerte. Hay un cantante involucrado y un niño. Cuidado. Señoras, señores, Maripili le dijo a Lupillo que con tanta brujería que hacía en la casa, era el brujo mayor. ¿Se acuerda el viejo que murió? Bueno, y estas tres locas que están en la casa están haciendo brujería, santería o payasería. Vamos a verlo. Juro y perjuro que dejo atrás el cariño que he tenido por cualquier miembro de Fuagua. Me duele decir esto, pero y de tierra también. Lo juro. Señor, llega ya. ¿Cómo están viendo? ¿Cómo? Señor, llega ya. Señor, llega ya. Ahora sabes qué voy a hacer. La villana que quieren que sea. No. Soy mala. Pues voy a ser hija, mala. Te ya no tengo cariño por nadie. Ay, se acabó. La Cristi buena se acabó. Ahora voy a ser mala. A ver, ahora sí, acuéstate en el pasto a meditar. Libera este espíritu maligno que hay en su cuerpo. Afuera la mano. Libéralo. Suéltalo, sácalo. Sácalo. Afuera las malas energías. Sácalo. No, yo de verdad que... Y hay gente que se la pasa viendo esto 24-7. Lo que hace la gente por dinero, Dios mío, querido. ¿Alguna vez ha ido una limpia, Roba? Yo sí, una vez. Alguna vez, hace años, fui a energía energética y todo eso, sí. A mí sí, la doctora Polo me mandó una vez, a todo el personal me mandó a hacer una limpia y vinieron a limpiarnos. Por suerte no había una paloma ni nada, pero nos tiraron como alcohol en la... los ojos. Toman ron y te escupe. Aparte de esto, antes del COVID, yo no sé, después de la pandemia, cómo los babalados te escupen en la cara, te hacen... Y las santeras te escupen, te fuman, te meten el tabaco en el culo, te hacen de fumar por todos lados. Qué horror. El ser humano lo que hace por... Carmen. ¿Eh? No, Carmen, que nos saludó. Ah, Carmencita. Qué horror. Es una ridiculez lo que te digo. Obviamente, esa gente que entra a la casa están entrando porque necesitan el dinero. Qué fuerte. Sí, así que bueno, chingan online, señoras y señores. Hoy lo chingamos a Juan Rivera gay, señores, la prueba contundente. Ya se terminó el misterio. ¿Se acuerdan que lo habían sacado con medio travestis en el DF? Y qué sé yo. Ahora Juan dándole un beso a un señor mayor. Horrible la situación, pero era la necesidad que tenía Juan de besar a un hombre. No lo sabemos. Hoy, las pruebas contundentes. Minutos. Buah. Ay, 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 ay. Bueno, ahora sí. Ahora sí, Itatí Cantoral dice que los besos de Rafael Amaya, los besos, imagínate tú esto, son los mejores. O sea que Itatí quedó ahí enganchada con el Señor de los Cielos. Pobre Amaya. Ay, Dios mío, vamos a ver esto.
Los besos de Rafa Maya, nunca los voy a olvidar. Espero que haya, Señor de los Cielos, 11, 12 y 13. En los mejores besos que yo he tenido en una serie, lo voy a confesar. Ay, qué rico, son los de él. Gracias, Señor de los Cielos, lo único que le pido es que me baje del cielo. Ay, ay, Dios ay, mío, ay. Bueno. Ay, hay, hay que comer cuando hay y en el trabajo no se come, señoras y señores. Para eso está la hora del lunch. Bueno, gracias a Dios acá somos todos tan feos, entre nosotros no nos queremos. De verdad que aquí nunca pasa, nunca se ha formado una pareja acá, nunca en cabina. Hay una mujer y cuatro hombres. Imagínate la desesperación que hay. Imagínate. Pero sabemos que alguien de cabina es gay y no sabemos cuál es. No podemos poner cámaras está bien, porque está es bien, este, se vale, no pasa nada. No es pasa un delito nada. Poner cámaras, pero bueno. ¿Qué te parece Shakira? Lanzó ayer su álbum. Muchas canciones ya las sabíamos porque ya habían salido. Eran ocho que ya habían salido. Y de golpe saca siete canciones inéditas. La entrevistó Dios y María Santísima. No fue exclusiva al Gordo y la Flaca. La entrevistó Andrea Legarreta. Todos entraban a la casa de Shakira a entrevistarla. No fue ninguna exclusiva, Gordo, discúlpame. Todo el mundo tenía a Shakira. Y nosotros no mandamos a nadie porque no tenemos presupuesto. No importa. Señores, Shakira volvió. Lo que me ¿te viste el video? ¿El video de Shakira? Sí. No lo he visto. Bueno, no Shakira estrena como unos cómics. Muy linda, la estéticamente está muy linda. Ah, esto es un cómic que va a haber de Shakira. Ah, pues se copió porque mi próximo video también es más o menos así. No, el tuyo copiona. Es inteligencia artificial y está muy bien hecho. Sí, sí, sí. Esto es un cómic de papel. Sí, sí, es un cómic de papel. Entonces, la verdad que esta es la... Shakira viene con todo. Habló de que nadie te va a enseñar a curarte. Y eso es verdad. Cuando a vos... yo creo que hizo en el pasado algo ya de cómic. Te anuncio, renuncio que así era el video, como un cómic. Bueno, nada okay. Nuevo. Y ahora, ¿qué trae Shakira de nuevo? Su nueva canción se llama Puntería. Y el moreno que actúa con él es del Emily en París, que hace un personaje de gay, pero el actor no es gay. Pero desde que ella estuvo con Piqué, nunca más tocó a un... muy poquito, con Maluma, ¿se acuerdan que cuando hizo con Maluma, Piqué fue a la grabación porque estaba celoso? Pero claro, también... Claro, aquí sacamos el video, yo me acuerdo de eso. Piqué allá atrás molesto. Piqué se había erectado viendo a Maluma con, ay, ay. Con Shakira, que fue un escándalo, que lo tuvieron que sacar del set a Piqué. Pero este moreno y Shakira se tocan bastante, ¿no? Bueno, Shakira siempre está ahí haciendo cosas bastante calientes. Bueno, está bien. Por eso búsquenlo, hay que estar, está, tienen que estar ya, solteros los cantantes. A ver qué puntería, a dónde le apuntó al moreno. Ay, 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 ay. Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida. Me ataca donde más duele, tú a mí no me conviene. Pero en tu cama, hola a mí, ah, todo eso a mí se me olvida. Ah, 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 ah. Bueno, esta es con Cardi... Suena igual, pero es que suena como igual a otra. Y Shakira ya medio que se repite toda la... Todas son iguales. ¿Eh? Son, sí... Sí, y estaba con la otra Cardi B, que es otro personaje. Estaba el moreno. No, lástima, no pusieron una imagen del moreno. Está prohibido. No salió, no salió. No, estaban Shakira, muy eróticas. Le da vergüenza y no lo pone, pero... le gustó el moreno y cuando a Jagger le gusta algo no lo pone. Ya señores, tú sabes, ya tú sabes. Pero bueno, ahí está. ¿Y qué pasó? Obviamente el Gordo de Molina, como Lili fue a entrevistar a Shakira, el stalker, el Gordo y su familia, metió a Mía para sacarse una foto con Shakira. Gordo, deja de hacer esas cosas, ya estás grande, papá. Y encima él lo postea como diciendo mi hija está cerca de Shakira. Todos molestando a la pobre artista que seguramente estaba dando 200 entrevistas al mundo entero. Y ahí va Mía. Por eso lo cortaron del aire el otro día. Porque el Gordo lo único que piensa es en él, en él, en él y en él. Es egocéntrico y bueno. Todo gira alrededor de su planeta Gordo. El Gordo, como dicen. El Gordo. El Gordo. El Gordo. De pinga, vaya. De pinga. Bueno, ¿qué más? Vamos, roba. Life de Julie.
Señores, la ex del boxeador que embarazó a Mayeli Alonso, Julie. ¿Se acuerdan de Julie con los hijos del boxeador Andy Ruiz? Que muchas veces acá la hemos cubierto porque estuvo la demanda en San Diego. Ella descubrió que había camionetas con sustancias. Él perdió de salir a Inglaterra a boxear por la sustancia del juicio de Julie. Y parece que va a quedar en la calle, Julie. Porque todo el dinero ahora se va para el hijo de Mayeli. Sí, señor. La otra madre de sus hijos, una terminó golpeada en Las Vegas y esta quedó homeless, desalojada. Miren. Juro y perjuro que dejo atrás el tema. Ah, recalculando. Cabina, es viernes, pero espérate. Recalculando. Ponga atención. Señores, hoy dos actores, una mujer y un hombre, uno de los galanes más importantes de Televisa. Y ella estuvo aquí los últimos 15 días. Investiguen los programas, vayan a los videos y fíjense las invitadas que tuvimos. Estuvo acá, estuvo muy bien, muy picosa. Los dos, él estaba casado, se fueron a unos mastizales en plena grabación en Xochimilco. Le picaron los moscos y tuvieron que llamar a los paramédicos y salieron corriendo diciendo nos picaron los moscos en el culo y llamaron y todo el mundo se enteró de que este galán le metió los cuernos otra vez a la mujer. Oye, pero si te vas a meter en el bosque o vas a estar, tú sabes, ponte, ¿cómo se llama? Off. Échate off en sí, la nalguita. Sí, si van a hacer algo. Sabes, algo así, porque imagínate tú. Oye, en Puerto Rico ahí hay mucho mastizal. Demasiado mosquito, mucho. Bueno, Puerto Rico, ese es el Caribe. ¿Te pasó alguna vez, como... Roba, que estabas con una chica así y los moscos Mira, te picaron? No recuerdo realmente si en algún momento con una chica, pero sí estuve. Una vez me fui de camping, me fui allá a una playa en Puerto Rico, me quedé con unos amigos, tenía que como 17 años, 18 años. Y te años, picaron no los moscos. Ay, Dios mío, aquellos mosquitos. Bueno. Vamos a ver el live de la ex del Moscardón de Mayeli Alonso. Dale. Todos mis cleaning times, mis desveladas, porque me quedaba dormida, me quedaba de despierta súper tarde para limpiar y todo eso. Tengo mucho que, y también les voy a hacer una lista aquí de cosas que ocupo que me regresen, junto con mi hamper y mis calzones que se llevaron. Y mis tacones también. Sus bolsas. Ay, sí, guys, ya. No, ya porque ya se van a ofender for sure. Mañana me van a andar mandando cosas y eso. Ya nos estamos alistando para cuando nos tengamos que mover y ojalá sea muy pronto. I hope to God, I pray to God that it's pretty soon and porque ya queremos estar close to our family. So, since I'm gonna stay up, I'm gonna be drinking my coffee, guys. So, I got the new do a yard sale. I wish I can do a yard sale. I'm gonna make my coffee, guys. So I can stay up and have energy to clean the whole house tonight and I can just chill tomorrow. Bueno, ahí estaba Julie. Aparentemente va a dejar la casa que tienen acá, no sé si al sur de San Diego, por ahí. Se va a mudar, pero por una situación obviamente que él tiene una demanda de manutención y de gastos con sus hijos. Mayeli, te deseamos suerte, pero la verdad sí, vemos muy oscuro. Que le vaya bien y sobre todo por sus hijos, tú sabes, tener que moverse de casa ahí con todos sus hijos y eso es complicado. Bueno, la gente está compartiendo, están poniendo like. Vamos a ver cuántos likes tenemos. No llegamos ni a 1000 likes. Ah, espérate, yo tengo que dar mi like. Ahí voy. Si ustedes ponen like y llegamos a 2000 rápido, yo me bajo los pantalones. Javier dijo que se iba a bajar los calzones, mis señoras y señores. Esto yo no lo puedo creer. Si llegamos a 2000 likes, yo me pongo los calzones. Ay, dice Dios mío, Mayeli no aprende, dice Raquel. Paola, un beso que me está escribiendo por aquí. Estamos Pensilvania, saludando. Dice César Cantat, siempre César ahí pendiente. Hola, Comaye, le decimos a todos. Y con de cariño. Guanabí, ¿quién es esta Guanabí? Dice ¿quiénes están por aquí? Daniela Romo y Ana Gabriel, dice. No. Ah, suena bien, Raquel. Mua, uno besote. Dicen que fue Jorge Salina el que le picó el culito. La gente está enloquecida con el programa. Juan Rivera en minutos besándose con un hombre. Juan gay, no lo sabemos. Ay, el Goldo, dice Blanquita ay. Resende. ¿Qué más? A ver. ¿Qué pasó, Robert? Nelly del Valle, cariño, por aquí. Esto está okay. Encendido. Como decimos en Puerto Rico, encendido. Ahora viene Raquel en vivo, señores, gracias, con nosotros. Gracias. No Ring. Se pueden perder el programa. Muchas Mucha preguntas gente linda, para Blanquita, beso para ti. Te están pidiendo el beso tú de ti para Blanca, que le mandes un beso a Blanca. Mirá, desde Bélgica, María Mogollón. Wow, y César dice que Jibara es todo un éxito. Gracias, César. Gracias. Ambos guapísimos, dice Perla. Perlita, te queremos. Vamos, qué linda gente, ¿eh?
Fuera Maripili, dice Julie Bond. Bueno, la gente opinando de la Casa de los Famosos. Y hoy, señores, Talí García la vamos a exponer públicamente con una historia de terror que me acaban de contar, impresionante. Pero, señoras y señores, llegó un momento importante. A ver, si me ponen like, decime. A ver, llegamos a 1000, ya llegamos a 1000. Ya estamos. A los 2000 me bajo los pantalones. Dale, pero voy a acelerar las bombas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Voy a acelerar las bombas. Bueno, primero, ¿qué pasó con Chiquis? Vamos a hablar, porque hemos estado hablando, esto de la demanda contra Juan Rivera de parte de Chiquis, de la Chiquis, por la autoría de esta canción y difamación de su canción Abeja Reina. Esto, tú sabes, ¿cuánto pide? Exactamente, creo que es 1 millón, ¿no? Sí. Esto está caliente, señoras y señores. Vamos a ver qué está pasando con esto, porque esto de los plagios, oye, esto está de bueno, moda. Roban mucho. Bueno, Shakira ha sido una campeona en robar melodías de a principio, coma, compases, ¿no? Cuartos. Correcto, correcto, no. Y esto, yo lo he dicho antes acá, lo de los plagios, los que son músicos y saben lo que es esto, esto es bastante, sí. Esto te castiga bastante y cuesta bastante. Cuando plagias una canción, te hacen pagar un billete. Bueno, señores, ¿quieren ver a Juan Rivera besándose con otro hombre? Lo encontramos. Espero que Juan nos llame para explicarnos de qué se trata, pero la prueba es contundente. Vamos a ver, por favor. Juan Rivera. ¡Ay, Juancito en sus comienzos! Mucho amor. ¡Ay, Dios! ¡Qué bárbaro! Pero qué beso tan apasionado, porque él cerró los ojos. Pónganla. Cuando cerrás los ojos es que te enamorás. Sí. O sea, si los dejas abiertos, entonces no hay que cerrar los ojos, porque dicen, ¿eh? O está muy feo, no lo quiere. O ya no ves igual, no ves bien, no puedes enfocar, tienes que cerrar los ojos, que va a ver. Pero Juan Rivera besándose a ese señor, ¿a dónde lo habrá conocido? Acá en Los Ángeles, en Long Beach, en alguna bar gay, no sabemos. Juan, por favor, si estás viendo el programa, me da. ¿Eh? ¿Era editor de Estrella? No. Pero qué fuerte eso, me parece. Póngala de vuelta, por favor, Juan Rivera. Qué beso apasionado. Bueno, Juan no atiende, debe estar avergonzado. Bueno, avergonzado no. Si a él le gustan las dos cosas, que sea feliz. Vamos. Que sea feliz. Oye, la canción de Shakira, me dicen que habla de un... Puntería, ¿no? Sí, habla ¿puntería de un amigo... que iban a surfear, en la canción ella le pregunta el por qué se alejó, que si acaso ella cometió una torpeza y que ella exigió demasiado. Quítale la N y ¿qué dice la canción? Putería. Puntería o putería. Bueno, la canción de Shakira. Oye, ¿qué pasa con Bad Bunny, amigo? Bueno, Bad Bunny aparente y alegadamente no vendió boletos para un concierto. Está como J-Lo. Cancelaron este concierto, pero... Yo no sé qué es lo que pasa, vamos a ver ahí. ¿Qué dice Bad Bunny? Yo no pago para un ticket de Bad Bunny ni que me pongan un revólver en la cabeza. No, te la lo verdad, juro. Yo tampoco. No, a ver, Bad Bunny. Yo tampoco. Vamos a ver el informe. Vamos a ver esto. El gráfico. Decepción para los fanáticos de Bad Bunny que ayer recibieron la noticia de que el concierto en el estado de Minnesota se canceló por razones, dicen que desconocidas. Los compradores de boletos para el espectáculo que se iba a celebrar en el Target Center. Bueno, ahí está. El tema es que, mira, una amiga mía que es media gringa fue a verlo y me dijo, canta todo en español, no le entiendo las palabras, no le entiendo, cantó dos canciones en inglés. Claro, él se vende en el mercado americano, los americanos van y no le entienden nada. No entienden nada. Los jóvenes que... Yo no le entiendo lo que habla, entonces para una canción que no entiendo no voy a ir. Yo tampoco, y como siempre lo digo, con todo el respeto de la gente que trabaja, porque una cosa es que, viste, su música no me guste y que sea un trabajador, pues está bien, eso se lo aplaudo, pero no me gusta cómo canta Bad Bunny. No me gusta esa onda, si eso es como que... Digo, ponme a Luis Miguel, papá. Y ahí ponme a Luis Miguel y eso es un cantante. ¿Tú me entiendes? Bueno, ya estará, ya viene Coachella que abre Peso Pluma, muchos cantantes van a estar. No, y además esos boletos, los boletos están entre, creo que más, $600. Comadre, ¿usted pagaría $600 por ver a Bad Bunny? Bueno, está bien, se lo respeto, compadre. Bueno, $1000 será por ahí que valdrá, Dios mío. No, los tickets son carísimos, de $500 para arriba, no hay más abajo de 500. ¿Qué pasó con la música? Bueno, señores, ayer tiramos una bomba de RBD
Vamos a hacer el recuento de los daños del tour. Por esto de, ayer lo dijimos muy rápido, los FNT. NFT. Quiere decir que vos pertenecés a una membresía VIP, tenés beneficios de tener contacto con los cantantes, en este caso los 5 de RBD. Podés sacarte fotos, podés estar en primera fila, podés tener acceso a fotitos exclusivas. Si ellos hacen un live, tenés primer acceso para hablar con ellos en línea. Es lo que hacen los fans con... que tienen platita y quieren estar muy cerca, claro, de su artista, ¿no? Claro. Entonces, la verdad, no sé si en menudo se hacía eso, no creo, pero tú, se hace. Sí, siempre se organizaban eventos con los fanáticos y que si pasaban, pues, backstage, se les cobraba, pues, me imagino que pagaban más. No, se cobró. Se hizo contrato. El contrato se manipuló porque después que firmaban la cláusula les cambiaban los puntos y hay 50 personas que demandaron en la Procuraduría del Consumidor. Tenés que quejarte. Si vos no estás de acuerdo con algo, quejate. Miren el informe explosivo, fraude, mentiras y robo. Otro puntito negro para RBD y su gira. Chisme No Like ha descubierto otro aparente fraude. Se trata del proyecto NFT, en el que le prometieron beneficios a los fans que no les cumplieron. El pasado 13 de abril del 2023, comenzaron las ventas de 2.000 unidades coleccionables NFT para Soy Rebelde Tour, anunciadas a través de los canales de comunicación de la banda RBD y por los integrantes del grupo. Cada NFT cuesta alrededor de $125 o $2,500. Los beneficios se anunciarían según el roadmap publicado en el sitio web. Para obtener los mejores beneficios, inicialmente los fans tendrían que comprar 5 NFTs y así formar un 5 of 5 con un miembro de cada uno. Para inducirlos a comprar, prometieron beneficios y eso, según nos informan, supuesta y alegadamente, nunca pasó. También se creó un canal de comunicación oficial a través de una aplicación llamada Discord, donde se realizaron todos los anuncios y avisos. Según el calendario, los coleccionables serían revelados en mayo del 2023, lo cual no sucedió. Los beneficios fueron anunciados hasta el 8 de agosto del año pasado, pero eso no es todo. Luego de la venta de todos los NFT, hicieron cambios en los beneficios, colocando condiciones para cada ciudad no acordes con lo que habían vendido. El 21 de agosto se abrió el registro para el beneficio de nombre en los créditos y se indicó que debían aceptar los términos y condiciones para poder participar y obtener los beneficios. Si no aceptaban esos términos y condiciones, no podrían disfrutar de ninguna ventaja obtenida con la compra de los NFTs. Al otro día, el 22 de agosto, después de iniciar el registro y aceptar dichos términos, los beneficios fueron modificados nuevamente y agregaron un asterisco a los privilegios que no estaban presentes anteriormente. Cuando terminó la gira, todo el canal de comunicación de Discord fue eliminado. Y todos aquellos quienes compraron su NFT membresía VIP se quedaron con las manos vacías. Y no hubo nadie que les resolviera sobre las ventajas, los beneficios y los privilegios prometidos por ser miembros y nada les fue entregado. Hoy, un grupo de más de 50 personas han interpuesto una acción legal colectiva a través de la Procuraduría Federal del Consumidor en México para exigir una respuesta y el cumplimiento de sus beneficios o la devolución de su dinero. Lo que sabemos es que, supuesta y alegadamente, las empresas involucradas son The Six House Entertainment Inc., una empresa de entretenimiento interactivo del cual es dueño y CEO Guillermo Rosas, Apodaca Group y Souls Production Inc., la nueva empresa de RBD que es encabezada y dirigida por los 5 integrantes y que los hizo ser los dueños de su propio proyecto. Bueno, la verdad que la gente está un poco indignada en el chat con respecto a esto, porque los fans van ilusionados, pagan y se recaudó mucho dinero. Señores, el robo es millonario. Bueno, okay. Por eso, ¿se acuerda que lo sacaron a Rosas de el Instagram? Él salió y dijo, ya no soy del tour. No apareció más de Medellín, se escondió acá en Los Ángeles y nunca se supo más nada. Porque a los mismos RBD dijeron, ¿qué onda con esto? Eso es un desastre.
Porque Live Nation dijo, nosotros no tenemos por qué regalar tickets a los fans. Eso es un arreglo que hicieron ustedes, jódanse. Y se armó un pedo que esto va a terminar en demandas muy fuerte. Oye, ahí se veía bastante gente en ese show y esos shows se ven llenos. O sea, billete había. Lo que tienen es que pagarle y responderle a estos fans que pagaron y que esto que no se hizo. Guillermo, suelta billete, pa. Bueno, 1.3 de like. Si no llegamos a 2.000, no me bajo los pantalones y voy a tirar la primera bomba. Señoras y señores, atención. Voy a tirar la primera bomba. Dale, así nomás. Dale. ¿Por qué? Ah, primeramente, ¿saben que Chisme No Lie está en Siempre Reinas, la serie de Netflix? Miren, descubrimos que en los primeros capítulos, Chisme No Lie se utiliza en la serie de Siempre Reinas para graficar el quilombo que se armó con Lucía Méndez y todo este pleito legal. ¿No nos creen? Miren, mírenlo. No tuve más remedio que ponerle un alto. Lucía y sus abogados les mandó un comunicado. Se ha concebido el término de 24 horas para efectos... ¿Vieron? Así que la pueden ver, ¿eh? Sí, Elisa. Ve, claro, porque Elisa estaba viendo el programa y de golpe ve que estamos nosotros en Chisme No Lie. Se utilizan los libros de Anabel Hernández y también en las series de Netflix, porque somos la brújula del espectáculo. Bueno, música de recontra, recontra tensión. Lo que les voy a contar ahora, Roba, a nuestro público, a nuestras comadritas, es lo más bizarro, vergonzoso y gracioso que le habría pasado a una de los galanes más importantes de Televisa y a una, en ese entonces, diva vedetonga, actriz sexy, que estuvo en nuestro programa. A ver si adivinan, ¿quién estuvo hace en estos días? Estuvo aquí con nosotros, habló picoso, habló fuerte, le preguntamos por algunos galanes y se hizo la tonta. Ahora sale el peine. Bueno, les cuento. Hace muchísimos años había una vez un programa que se llamaba Íntimamente Yannick. ¿Se acuerdan de Íntimamente Yannick? Muy yo no. Bueno, tú no porque eras muy chiquito. Yo no me acuerdo de Yannick eso. Hizo muchas cosas en su vida. Un beso a Yannick Bergman, que la adoro. Yannick tenía un programa que se llamaba Íntimamente. Ay, no, lo que voy a contar, señor. A Yannick no se le ocurre mejor idea que grabar esos programas especiales que se hacen, que generalmente te pagan las gobernaciones y los estados, te pagan para que vayas. Nada se hace gratis. Yannick va a grabar a Xochimilco, hermoso lugar, un lindo pantano, con canales y mastizales. Yo le digo, ¿cómo se dice en Puerto Rico esos césped altos que están? Los pastizales. Pastizales. En Argentina es ir a hacer el amor a los yuyos. Okay. Es entre los césped alto, para que entiendan todos los países. Ajá. Las malezas. La maleza. Maizales. Eso. Creo que no hay maíz en Xochimilco, pero bueno. Son esas ramas que uno se puede esconder, hacer chaca chaca y bueno. Se van a grabar a Xochimilco y ella decide invitar a dos figuras para hacer el programa. Una era la folclórica, divertida y sexy vedetonga Patti Álvarez. Estuvo con nosotros hace poco. Patti, cuerpazo, sexy, calentona, calentica. Y el otro era Jorge Salinas. Jorge Salinas estaba casado. Y era uno de los galanes más, en ese momento, más pegado. Este es un mouse. Oh, que quedó God, ¿qué le pasó? Es un tren por arriba. Miren Patti Álvarez, que tampoco está así. Digamos que estas fotos son de 1985. Bueno, Jorge Salinas casado, supuesto y alegadamente... va a grabar con Yannick a Xochimilco. Patti Álvarez, que estaba caliente como una cabra, dijo, quiero tener algo contigo, dame un beso, no me importa que estés casado. Y él le decía que no, que es pará, que estamos grabando. Se ponía rojo. La producción vio que un poco Patti Álvarez acosaba a Jorge Salinas, que no quería caer en la tentación de cometer el adulterio con su esposa amada. Pero se llegó la noche. Se llegó la noche, se oscureció en Xochimilco y aparece la llorona, aparecen las estrellas y aparecen los polvos. Señoras y señores,
Patty Álvarez y Jorge Salinas en un break, en un recreo de la grabación, mientras Yannick se arreglaba sus pestañas y su pelo postizo, desaparecieron del mapa. La gente empezó a preguntar, ¿dónde está Jorge Salinas? ¿Dónde está Patty Álvarez? ¿Dónde está Jorge Salinas? ¿Dónde está Patty Álvarez? ¿Qué tenemos que terminar la grabación? ¿Qué se viene la noche? ¿Y qué hay que seguir pagando más las lanchas y esto y lo otro? Señoras y señores, en un momento empezaron... ¡Ay, Dios mío! Desde los mastizales... Sembrando maíz estaban. Estaban sembrando maíz... Y usted, si no sabe, en Xochimilco existen unos famosos moscos que te pican el trasero y te dejan unas ronchas que son que tienen que traerte el SWAT, el Pentágono, Harvard y creo que hasta los laboratorios de China para pagarte las ampollas que te hacen esos moscos de Xochimilco. Claro, empezaron a los gritos a venir desnudos Patty Álvarez y Jorge Salinas corriendo a pedir ayuda para los paramédicos porque los moscos le habían picado el culo. Ay, ay, ay. A Jorge Salinas, que se había bajado los pantalones, y a la otra que había puesto... Y ahí está el momento en que Jorge Salinas se escapa con Patty Álvarez. La gente no lo puede creer. No, 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 no. Miren, Patty corrió a llamar a los paramédicos. Tuvieron que asistirle las nalgas a Jorge Salinas, le tuvieron que poner antialérgicos, antimosco a Patty Álvarez y tuvieron que confesar que se habían bajado los pantalones y que habían sido picados porque estaban haciendo chaca chaca entre los canales, las canoas y los canales. Parece que, señores, esto es verdad. Wow. Fue muy, muy, esto es histórico. Yo no sé si Yannick se acuerda. Pero qué gracioso que tenga... Pero chicos, hubieran esperado ir al hotel. Porque digo, lo que pasa es que no había presupuesto. Patty Álvarez estaba muy desesperada por comerse a Jorge Salinas. Y creo que habría sido, si esto es cierto, la primera, una de las primeras infidelidades de Jorge fuerte, con su esposa. Fuerte, fuerte. Digo, mal, mal porque, bueno, estaba casado y ahí hubo, viste... Adulterio, pero oye, divertido, ¿no? Y si hay el pastizal, lo que pasa es que lo que te digo, llévate off y échate en la nalga, tú sabes, entonces ya se acaba el problema. Señores, ya viene Raquenel aquí a hablar todo lo que tiene que hablar y además, Talí García, nos metimos en la casa de ella y descubrimos algo muy fuerte, pero sobre todo, posibles grandes mentiras. Posibles grandes mentiras, un cantante y un hijo que supuesto y alegadamente no sabemos de quién es, así de fuerte. Y les vamos a tirar toda la información, caiga quien tenga que caer. Ah, pero está ahora fuerte. Vamos con la belleza porque ahí viene con su poncho. Señoras y señores, bueno, un beso, gracias Fátima. Claro que sí. Llévate el poncho, toma. ¡Vamos! Yo me bajo los pantalones en cualquier momento. Me encanta. Además, ya tenemos cita. Yo voy a ir a Ecológica por primera vez porque no he ido. El 8 de abril, tenemos fecha, vamos todos. Ahí vamos a estar en Ecológica. Si quieren vernos, el 8 de abril vamos todos a Ecológica, pero tienen que hacer el appointment desde hoy porque si no. Bueno, señoras y señores, minutos Raquenel y la bomba de Taylí García. Quiero explicarles algo rapidito. Lo que nosotros vamos a tirar de Talí García no tiene nada que ver con lo que ella está haciendo con Telemundo. Yo personalmente no tengo ninguna amistad con Telemundo y no me interesa trabajar en Telemundo. Así que yo, esta investigación, ni se imaginan de dónde salió. Y en minutos la voy a tirar. Talí García está fuerte porque está involucrado un cantante y un hijo que no sabemos de quién es. Wow. Todo eso. Mira, dice César Gaitán, Raquenel, mi crush. Ahí está. Mi crush, dice. No lo puedo creer. Señoras y señores, es un gusto presentarla, amiguita, hace muchos años. Raquenel es parte de nuestra comunidad de Los Ángeles. Está muy fuerte en su podcast. También no se olviden que ella lo que más le gusta es la cantada. Y está con nosotros... Ahí está, nuestra querida Raquenel, bienvenida. ¡Epa! ¡Raque! Muchas gracias, Javi, ya sabes que te quiero. Robert, ¿cómo estás? Mi vida, hace mucho que no te veo. Querida, todo bien, gracias a Dios. Aquí estamos, ya tú sabes, chismeando con Javi, con las comadres y compadres que nos ven. Qué gusto verte.
verte bien, siempre trabajando, positiva. Amén, muchas gracias. Ya tú sabes, papi, que aquí está la cosa. Ya tú sabes. Hay Oye, que darle. Raquel, pero qué onda esto de estar comiendo un caribeño ahí. Eso es, y aguantando un caribeño. Cálmate, Javier Seriani, porque... anda con un cubano. Oye, me casé con un cubano y soy feliz. Muy bien, Dios, sí. hay sabor ahí, hay eso sabor, es lo importante. Hay sabor y mucho amor y mucho entendimiento. Eso. Dios es bueno, llega cuando tiene que llegar. Así es, estás comiendo con gris, te hace arrocito con gris y todo eso. Qué rico. Fíjate que se hace agua en la boca. Oye, ya aprendí a hacerlo también, así que... Bien. Y a ver si ahora que regrese a Los Ángeles, a ver si nos invitamos y nos hacemos así comida caserita y mucho. Claro que sí, claro. Vamos que sí, a juntarnos. Va, claro que sí. Bueno, primeramente te quiero felicitar por tu podcast porque ha sido uno de los podcasts más vistos del 2023 y sigue siendo número uno en el 24. Es difícil ganar en podcast porque hay mucho podcast en el mundo. Y la gente le gusta cómo contás, porque es lo más interesante, es no la noticia, sino cómo la contás, ¿no? Por eso el éxito de Chisme no la es cómo la contamos. Cómo contás tu vida y cómo decidiste contar esto es la gracia del podcast. Tú. Claro. Gracias, Javi. Pues mira, te agradezco mucho y le agradezco mucho a la gente porque, bueno, obviamente sí somos un equipo de producción. Pero creo que lo que hizo conectar a la gente fue esa, pues, el decir, ¿sabes qué? Voy a ser yo la que cuente mi historia, ¿no? Aquí, pues, soy yo, es mi voz, son las anécdotas, es acordar, recordar las cosas que viví. Y yo creo que eso fue lo que hizo conectar a la gente. Y bendito Dios, nos pusieron en primer lugar en los Estados Unidos en podcast en español, cuarto lugar en el mundo, primer lugar en México. Y estoy completamente agradecida y ya estamos preparando tercera temporada. ¿Sí? ¿Hay tercera? Claro, va a haber tercera temporada. En este momento no todavía, en estos meses, pero ya la estamos preparando porque pues obviamente también hay cosas que hacer. Estoy feliz porque el día de hoy, y esta es la exclusiva que tengo aquí para Chisme, no Life. En exclusiva. 4:30 de la tarde, en exclusiva, 4:30 de la tarde, está estrenándose el video Formas de Amor. Que se acuerdan de este de Formas de Amor, un sentimiento con dos acentos. Y la acabo de grabar justo que se está conectando ahorita con Andrés Castillo, que es ex integrante del Grupo Caló. Acabamos de lanzar este tema a dueto y la gente lo ha recibido con un amor tremendo. Muchas gracias igual. Y eso. Hoy, en exclusiva Chisme No Like. Vamos. A las 4:30 de la tarde el video, ¿verdad? Pueden poner, ahí pongan el flyer, mira. Qué lindo el look, muy Chisme No Life, Formas de Amor. Muy buenos los colores. Y no me acordaba de Andrés, claro, de este grupo tan grande, Caló, que es impresionante. Y mire, tu look me encanta también, muy arabesco. Formas de... ¿dónde la gente lo van a poder encontrar, Raque? En YouTube, ¿no? Están todas las plataformas digitales para escuchar el sencillo, pero hoy a las 4:00 de la tarde, tiempo California, se lanza en el YouTube de Andrés Castillo y en el de Raquenel simultáneamente. Y aparte, estaremos en vivo, ¿verdad, Andrés? Sí, bien, ahí está. A ver si se va a conectar ahora en minutos Andrés y Raquenel mientras lo esperamos a él. Bueno, estás contenta porque a vos lo que te gusta también es la cantada. Claro. Sí, realmente... tú sabes que, mira, Javi, dice mi mamá que antes canté que hablé. a los 3 años ya cantaba, mi pobre corazón tiene una pena. Ahí está. Baja la cámara un poquito. La música es mi pasión de toda la vida. Muy bien, no, bájala, súbela para que te dé un poquito más la cámara. ¿Vas? ¿Más? ¡Ay! Ya aparecí. ¡Ay, Andresito! ¿Cómo va? Déjenme agacho porque no cabía. agáchate. Sos cabezón. Oye, ahorita que chuleaste la portada, quiero presumir la portada, la hizo nada más y nada menos que mi hermano. Mi hermano, ¿cómo? José Portillo, sí, es un gran diseñador. Y él fue el que hizo la portada. Así muy que bonita, muy bonita. ¿Verdad? Ahí en mis redes sí. De todo lo que él ha hecho para que cuando se les ofrezca, ahí me le... Gracias, me encanta. Oye, Andresito, ¿cómo fue trabajar con Raquenel? ¿Ya se conocían? ¿Cómo estaba ella? Di la verdad, ¿estaba bien vocalmente? Porque habla tanto en el podcast. Que No, muy bien. La verdad es que todo fluyó de una manera muy mágica. Para mí fue, primero cuando me comentó que tenía la idea de que hiciéramos este tema, para mí fue un poco
Dudé al hacerlo porque es un tema muy icónico de Caló. Claro. Pero después al tener más pláticas con ella y platicar parte de su historia, cuando ella la resume que toda su historia fue una forma de amor o fue por amor, me hizo como clic y dije, ah, toma sentido hacer esta canción por el espíritu que ella está verbalizando a través de su podcast, tiene como coherencia, y a mí me gustan mucho las cosas cuando son coherentes. Claro, y bien. Trabajar con ella fue muy padre, la verdad, es una profesional en toda la extensión de la palabra. Me encanta su intensidad, la verdad es que la disfruto mucho, y la pasamos muy bien, fue muy, muy mágico estar en el estudio juntos, ¿no? Bien, y el resultado bien, ahí está, bien. La gente lo está aceptando muy bien, gracias a Dios, ¿no? Bueno, amén. Hoy 4:30, lanzamiento mundial, ahí lo tienen que ver. ¿Y cuáles son las formas de amar o de amor? Eso hay depende muchas. De lo que cada quien tenga en su corazón. No, porque hay formas que son raras y a veces hay formas que son inexplicables. Y uno, el ser humano, ¿qué va a hacer? Es así, no puede cambiar. Somos obtusos los seres humanos, hermosamente obtusos. Así es que, bueno, que sea un exitazo, que rompa, que trabaje, que sigan haciendo más canciones. Amén. Andresito, Andresito, ¿cómo ves? Bueno, está volviendo el pop tour, está volviendo... Hay un vintage terrible musical, porque las mejores canciones ya se hicieron. Yo creo que sí. Entonces, es difícil superar el éxito del pasado, porque en realidad, por eso las radios clásicas son las número uno en Estados Unidos, porque las canciones ya más buenas ya se hicieron. Sí, yo creo que había una... Yo creo que hay mucho talento hoy en día. Desafortunadamente, creo que las nuevas generaciones buscan primero la fama antes de pensar qué van a aportar a la música. Entonces, yo creo que primero en la música, desde mi experiencia de más de 35 años en esto, es primero la magia y el negocio y la fama viene por añadidura. O sea, la verdad es que antes nos sentábamos 4 o 5 compositores a tirar frases, pero era otra intención. Ahora hasta con mucho respeto, hasta los managers aparecen como compositores solamente por el negocio. Es verdad, se anotan, no es así, ¿no? Se anotan en todo, ¿no? Para ganar. Es impresionante. Sí, hoy día todos quieren ser artistas y estrellas y famosos, es verdad. Es así. Sí. La verdad que la canción es muy, muy buena y por eso va a tener éxito. Y ustedes amén. Dos, que son increíbles. Raquenel, me pregunta la gente cuál es tu Instagram. Todos quieren seguirte, quieren estar contigo, escucharla. Para que pongan gracias, ahí. Gracias. La gente los está saludando. A los todas dos. Plataformas Raquenel Oficial. Raquenel digo, Oficial. Ajá. Raquenel Oficial. En Instagram, en Facebook, en Twitter y en todo lo que se puede. Bueno, la gente. Y en YouTube, que hoy en mi YouTube y en el de Andrés a las 4:30 p.m, tiempo de California, se estrena el video de Formas de Amor. Mira, la gente está muy contenta con la visita de ustedes. Sí. Y Raquenel, si no te pregunto esto, me va a matar el público. Estás obviamente viviendo un proceso legal que ya sabemos y ya lo hemos cubierto ayer, precisamente, y te estás defendiendo sola. Eso tiene un mérito muy, muy fuerte, ¿no? Es una decisión muy de vida, ¿no? Que dijiste, me defiendo sola. ¿Cómo es eso? Pues mira, Javi, ahora sí que han sido varios, varias razones para llegar a este punto. Obviamente no fue elección propia desde el principio, sino que la situación me fue llevando a eso. Le veo la ventaja primero y antes que nada, la gente a veces dice, ay, por favor, claro que... Pero yo sí creo en esto. Yo creo que tengo al principal abogado, que es Dios. Y como ya lo escucharon en el podcast es, estoy contando mi historia, estoy siendo honesta, estoy siendo, reconociendo mis responsabilidades y hablando de lo que pasó. Entonces creo que esto es mejor que nada, tener la verdad en la mano y pues así fueron las cosas. Entonces, pero es un proceso civil, es una demanda civil, por lo tanto, aquí en los Estados Unidos no tienes un abogado de oficio si es una demanda civil. Ah, eso es lo que no entendíamos. Eso es lo que no entendíamos, sí, que Lisa nos preguntaba también, decir, ¿por qué no tenías un abogado de oficio? Sí, porque no, porque cuando a mí me hacen la notificación, porque yo ya había escuchado la demanda, pero no había sido notificada. Entonces me notifican en marzo del año pasado y de al día siguiente fuimos mi esposo y yo a la corte y dijimos, quiero un abogado de oficio. El problema es que para casos civiles no hay abogados de oficio. Entonces
si no tienes $50,000 para darle a un abogado y decirle ten, que es lo que me pedían de anticipo, pues te quedas solo. Entonces yo dije, bueno. No, aparte, a Raquel, hay que explicar que los abogados en California te cobran de anticipado y después vas gastando. Lo que vas gastando es lo que le diste, pero hay que darle de entrada para cualquier consulta. Entonces realmente. Sí, ahora tengo que ser honesta también. Yo tengo una abogada que es la abogada Edna Félix, que ella me está asesorando y yo le agradezco mucho porque ella está pro bono ella, pero yo estoy pagando los gastos. ¿Me explico? Claro. Porque ella tiene, pues, obviamente asistentes, las copias que uno mete a las mociones, todo eso te cuesta. Entonces, por ejemplo, en una semana de gastos fueron $3,000. Ay, o sea, no es que no gastes, claro que gastas, pero lo que yo no puedo pagar y no he podido pagar es el sueldo de un abogado. Entonces, Edna, que yo le agradezco muchísimo, me ha estado asesorando, ella me prepara los documentos, me explico, pero sí, definitivamente hay que pagar los gastos del asistente, de la oficina, de los papeles, de las copias, de las horas a las que van y me apoyan, que yo les tengo que contar cómo fue. Entonces, son gastos muy fuertes, Javi, honestamente, y pues por el momento tengo que seguir así. Ya la juez me sugirió hace unos 2 audiencias atrás, que pues que consiguiera un abogado porque sí es un caso que viene complicado, ¿no? Pero bueno, pues ahí si saben de alguien que me quiera ayudar, ahí se me No, por eso, también, no, Andrés se ríe, pero digo, sí, porque de verdad hay tanto abogado que podría agarrar tu caso, está interesante además y se le puede hacer promoción si necesita, porque digo, lamentablemente es mediático este caso y va a seguir siéndolo. Así que todos los que estén ahí, Gloria tiene el de Johnny Depp, que sale $1,000 el minuto más o menos, pero no todo el mundo puede pagar $1,000 el minuto. Y la pregunta del millón es, ¿por qué apareció el nombre de Gloria Ruiz? No lo entiendo. Esta es la segunda demanda. Tú respondiste a la segunda demanda, ¿verdad? Acabo de responder apenas. Ajá. Ayer metí el documento, la respuesta. ¿Y no sabes por qué apareció Gloria Ruiz? Bueno, lo que pasa es que la contraparte está mencionando nombres y trayendo historias de yo no puedo, acuérdate que no puedo, mientras estoy en una demanda no puedo dar tanta información, pero la información que pueden tener ahí, pues con mucho gusto pueden acceder gratuitamente al caso, que es público. Claro, es público, la gente puede entrar y ver y leer lo que está pasando. Exacto, ahí. Y leer Bien. Lo que está pasando, sí. Pero bueno, yo confío mucho en Dios, Javi, yo traigo... pues obviamente la conciencia tranquila y además pues mi vida ya la conté, o sea, entonces no hay que más que confiar en Dios y amén que todo salga bien. Yo te digo, Raque, va a estar complicado este caso, la jueza ya lo dijo que viene para largo, no sé si ella se va a retirar o lo va a dejar preparado, no se encuentra Sergio Andrade, yo estuve en España buscándolo, pero no se ha servido la demanda a él, está muy atrasado todo, muy complicado. Yo sé que vos trabajaste mucho para que se encuentre a Sergio y eso sí, habla claro. Muy bien de que vos querés justicia y que se sepa la verdad. Yo lo tengo demandado, Javi, aquí en los Estados Unidos también. Yo desde el año pasado lo demandé. Lo primero que hice fue hacer eso y pues también de mi parte, y que lo sepa la gente, que lo sabe la ley también acá, de mi parte también, yo tengo personas que lo están buscando porque yo lo tengo que, le tengo que notificar que lo tengo demandado. Entonces, sí está un poco complicada esa parte de que no lo encuentran, no lo encontramos, pero bueno, creo que el tiempo al tiempo las cosas se van acomodando. No quiere decir que no sea un dolor de cabeza lo que está sucediendo, pero como estamos hablando con Andrés, hay formas de amor en esta vida y hay que darle al positivismo y al amor y luchar por el amor. Y gracias a Dios estamos vivos, estamos aquí, estamos afuera y hay que seguir adelante en este camino que se llama vida. Mientras uno esté vivo, hay muchas oportunidades. Y hoy a las 4:30 p.m. Así ustedes es. Que nos están viendo tienen la oportunidad de entrar a los niños. Bueno, me encanta. Andrés, bueno, te queremos agradecer que hayas estado con nosotros, Andrés Castillo. Recordar un poquito tus grandes éxitos. La gente se acuerda mucho de tu agrupación. Y bueno, que le des mucho éxito a Raquel, que está en un momento de catarsis y descarga y de reciclar, reiniciando como la computadora su vida. Un reset. Un reset, que le venga bien esta canción. Apóyenla.
Si usted le interesa apoyar a Raquel y a Andrés, apoyen, porque eso lo pueden hacer. Claro, claro que sí. Viendo el YouTube, compartiéndolo. Y nada, les deseamos mucho aunque éxito. Aunque me digas intensa, Andrés, aunque me digas intensa. De verdad mira, eres intensa. Mira, todos los artistas somos intensos. La todos, verdad es que todos los artistas somos intensos. ¿Qué? Es que estaba grabando y yo, fórmate más. Sí, sí. Artista decía, que no es intenso es contador. Sí, exacto. Sí. Oye, no, ya lo van a ver en las escenas del video. Ya lo van a ver en las escenas y van a entender por qué él me dice intensa. Ya, no, no se pierdan porque ya hoy van a entender por qué me dice intensa. Oye, para terminar, Raquel, ¿sabes que Univision rechazó la serie de Gloria Trevi, no? Que no la quiere porque los sponsors no están de acuerdo cómo se ha hecho esa serie. ¿Tú qué opinas? Nada, mi amor, no tenía idea. Yo adelante. Anda a comerte sándwich cubano, anda a comerte ese picadillo que te va a hacer medianoche, Jesús. Medianoche. Ay, cállate, por favor. La media, cállate, porque ahorita mismo no sé qué hago, porque acabo dale. De hay portos. Raquel, gracias por estar con nosotros. Andrés, gracias. No, gracias chicos. Por ver éxito. El video, por apoyarnos. Gracias por el espacio. Y nos vemos al ratito en las redes sociales. Andrés Castillo Música. Dale. Para que chequen el video. Gracias. Van a ir todos a sus redes sociales. A todos. Gracias. Besos a gracias. Todos. Y beso a mi Fatimísima. Fátima, sí. Fátima, te manda besos, Raquel. Acá está Fátima. Pensó que venías en vivo y te vino a saludar. Yo le mando dale. Corazones. Esta piel es por Fátima. Gracias, chicos. Bye. Bye. Claro que señores, sí. Señores, vamos con Jíbara porque en minuto la princesa tiene cáncer. En minuto, señoras y señores. Bueno, pero señora... ya lo dijo Rubén Galvalá aquí hace 3 días. Búsquenme eso, por favor. Vamos. Señoras y señores, ya vamos directo a Londres porque la princesa tiene cáncer, como había dicho Galvará. Y antes estaba Dana Paola ya, la disculpa de Dana Paola. Vamos rápido, Dana Paola se mostró muy feo en las redes intentando atacar a una tipa que tenía su propio nombre. Pide disculpas porque lo tiene que hacer. Cometí un error y lamento profundamente la situación de ex. Cuando les pedí ayuda para conseguir el nombre de Dana en Twitter, no anticipé ni fue mi intención lo que llegó a pasar. Por esta razón, quiero ofrecer mis más sinceras disculpas a Dana por la situación que tuvo que atravesar a causa de esto. Aprendo de mis errores y me comprometo a ser más consciente y cuidadosa en el futuro. Seguiré construyendo un ambiente de empatía y respeto y les pido a todos que hagan lo mismo. Gracias, los amo mucho y lo siento. Muy bien que lo sienta porque es muy incorrecto lo que hizo Dana Paola. Señores, noticia de última hora, música de tensión porque Rubén Galvalá, el hombre que más sabe de protocolo, estuvo aquí hace 2 días y por supuesto está en línea telefónica porque lo que él dijo, lo que él predijo hace 2 días en Chisme No Lie es lo que está confirmando Londres en este momento. Rubén, ¿qué es lo que está pasando? Noticia de última hora. Lamentablemente, la princesa de Gales acaba de anunciar que padece cáncer. Wow. Es una triste noticia para una persona tan joven, para una familia joven también, para unos hijos en crianza. Y bueno, tanto silencio hacía pensar que algo grave sucedía y no nos equivocamos. Lo anunciamos aquí, era su salud y esta enfermedad letal que está afectando a la familia Windsor. Bueno, se ha manifestado en Kate. Ahora, esta noticia, además de que hay muchos tipos de cáncer, hay cáncer graves, hay cáncer que se curan, hay cáncer... ¿vos sentís que esta falta de comunicación del reino es que este cáncer es muy grave, Rubén? Sí, sí, yo intuyo que sí. Si bien ella misma ha grabado un vídeo, ha dicho que está en pleno tratamiento por sugerencia de sus médicos y demás... Bueno, obviamente que el silencio tiene que ver con un aturdimiento, tiene que ver con una instancia, bueno, de procesar una noticia tan difícil que pone en juego y en jaque todo el sistema de la monarquía británica, en tanto y en cuanto que el rey acaban de anunciar también hoy, están ya en proceso el código rojo por un deceso, es decir, cómo se va a llevar adelante la sucesión de la corona, llegado el caso el rey fallezca. Y ahora se suma lo de la princesa de Gales, que sería el sostén del futuro rey Guillermo, ¿no? Es decir, su baluarte, donde va a apoyarse, porque es su esposa, con todos los vaivenes que ya hemos comentado aquí, de su vida, de relación amorosa y demás. Pero bueno, eso ya, esto queda al margen. Y ahora es una cuestión humana
y bueno, en el caso de Gran Bretaña es una cuestión de Estado. Claro, pongan ahí por favor, la princesa está en estado grave. Bueno, ¿y qué pensás que va a pasar? ¿Qué pensás que puede la realeza, como tú la conoces, conoces ese cerebro, qué pueden llegar a tener de plan B, plan A? El rey y la princesa con cáncer, esto es una cosa increíble. Sí, se había conjeturado mucho sobre una predicción de Nostradamus, ¿no? Sobre el fin de la corona británica, que no va a ser tal, pero sí va a tener que acomodarse a una nueva instancia, porque bueno, el punto es, el rey es mayor, 75 años, una enfermedad que lo pone en jaque. Bueno, la transición natural es obviamente al príncipe Guillermo. El príncipe Guillermo está aturdido, está en una instancia difícil como persona, como humano. Tanto su padre como su esposa están en esta lamentable situación. Y bueno, toda la esperanza está puesta en él. Esperemos, confiemos en que lo pueda llevar adelante. Van a tener que ayudarlo psicológicamente porque ya la carga que él trae en su vida, en su historia, en su genética, con diferentes sucesos, bueno, ahora que vende esta etapa más pública, de mayor exigencia, bueno, evidentemente la familia real, los miembros más cercanos al rey y a su hijo van a tener que actuar y van a tener que ponerse al servicio del país de una manera extraordinaria, ¿no? Es decir, apuntalando la parte anímica, que va mucho más allá de la parte protocolar, de las representaciones. Pongan una fotito de la princesa, por favor, algo. La verdad que estamos en shock, Rubén, no podemos creerlo. A ver si hay una foto, wow, de la princesa o si ya está el video. Vamos, por favor, moviéndonos todos, equipo. A esto es una breaking news, es una cosa terrible. Y Chisme No Lie lo había dicho hace 2 días con Rubén, que sabe mucho de esto, que ya se está hablando en lo íntimo de que la enfermedad era grave. Ahora, esto no quita a Rubén el cáncer, que haya tenido un estrés por el posible divorcio, por la infidelidad, o porque no sabían cómo sacar la noticia y por este tipo de cosas payasescas, de la foto, el video y todo esto. O sea, ya demuestra que el video entonces es fake. ¿Cómo queda todo esto? Sí, sí. Y bueno, queda en una posición incómoda, porque obviamente la torpeza comunicacional se puso de manifiesto, agravó el tema. Es decir, ustedes piensen cómo puede estar ella observando lo que dicen y cómo lo dicen en función de tanto tiempo de silencio y de misterio. Tenía una razón. Cuando la Casa Real comunica que la BBC está preparada para dar una noticia, bueno, yo ahí confirmé la sospecha, dije, esto es grave y tiene que ver con la salud de la princesa. Claro. Bueno, señoras y señores, noticia de última hora. Gracias, wow, Rubén, por estar con nosotros. Rubén Gabaldá. Un placer, un abrazo. Gracias por avisarnos, porque estábamos en el aire y él nos avisó que ya lo habíamos dicho hace 2 días. Gracias, Rubén. Gracias. Bueno. Wow. Bueno, chicos, no, wow, sé, creo que la princesa habló. A ver si Mayra te mueves, por favor, para tener ese video, si se puede poner. Si no, sigo con, wow, el programa, pero ya la princesa rompió el silencio. Pero ahora la pregunta es, ¿qué tipo de cáncer y en dónde es el cáncer? Bueno, eso es lo que necesito saber. Si me ayuda la gente aquí de producción, que me estén dando información. Ya no, aunque sea, mándenme información, por favor, porque estoy en el aire. Qué fuerte, Roba. La, wow, verdad que es impresionante. No. Minutos, ahora vamos a ver si le podemos poner alguna noticia más de la princesa mientras se toman el tiempo de hacerlo. Mientras tanto, voy tirando la bomba de Tali García, señoras y señores. Wow. Música de tensión, lo prometido es deuda. Es un cuento bien complicado de entender, pero está fuerte. Muy, pero muy fuerte. Déjenme acá con Roba. A ver. Y esto, quiero que quede claro que esta información que a mí me contaron no tiene que ver con nadie de Telemundo, no tiene nada que ver con una campaña para hacerle ensuciar a Talí. Señores, déjense esas estupideces. Ustedes saben que nosotros no entramos en esa. Yo no soy amigo de nadie y mucho menos de Telemundo. No tengo ninguna intención de trabajar ahí y no voy a ayudar a Telemundo en ningún pleito legal. Yo estoy haciendo mi trabajo. Pero si ya a mí me llegó la información, yo con usted tengo un compromiso de decirle la verdad.
o decirle lo que a mí me contaron, porque esto delata algunas incongruencias supuesta y alegadamente de Thalía en su relato. Porque si a mí me dicen que la luna está llena y la luna no está llena, está en cuarto menguante, hay una mentira. Entonces yo quiero saber la verdad. Vamos a empezar por el génesis de todo esto. Thalía García, la muchacha que salió de la Casa de los Famosos, le pintaron una historia con Lupillo, ella estaba casada, que entonces esto era un escándalo, ella sale, hace una denuncia, demanda a Telemundo y se arma un pedo increíble, un quilombo. Señores, Thalía tiene una hija con, voy a decirles el nombre para no equivocarme, con Gabriel Romero. Tiene una hija, estuvo casada con Gabriel Romero, que es el padre de su primera hija, Natalia. Natalia nació en el 2015. Y, por cierto, este señor, de la noche a la mañana, Thalía, ojalá expliques algún día, cómo se hizo millonario. Sí, tu ex se hizo millonario de la noche a la mañana y me gustaría saber si vos tenías novedades de cómo hizo dinero tan rápido. Te podemos tirar algunas ideas, si querés, de cómo mucha gente se hace rápido en este mundo tan loco. ¿Eh, chaval? Señoras y señores, ahora está casada con Felipe Aguilar, por el cual tienen un hijo llamado Andrés, que nació el 17 de junio del 2017. En el live donde Thalía demandó a Telemundo, dijo que ya ha tenido que mentir e inventar que se había separado de su esposo Felipe Aguilar por la persecución que tenía ella de parte de Telemundo y que por los conflictos de interés lo iban a despedir a su marido y ella iba a perjudicar a su esposo. Por eso inventó que estaban separados. Señoras y señores. Primeramente, el marido de Thalía García no fue despedido de Telemundo porque en realidad él fue contratado para hacer la novela que aquí te anunciamos de Danilo Carrera, para dirigir esa novela de Danilo Carrera que Telemundo contrató y ahora no sabe dónde meterlo, y Angélica Rivera, que no llegaron al deal, a la negociación, y Angélica Rivera quedó fuera de Telemundo y la novela que era, ¿cómo era? Aroma de mujer, aroma de mujer. Esa novela que esa hizo Azteca, misma, ¿cómo esa misma se llamaba? Creo que fue, no era eso, Aroma de mujer. No sé. Aroma de mujer, bueno, la cuestión es que, pónganme arroba acá. La cuestión es que roba la novela, nunca se hizo, y a Felipe Aguilar no tenía trabajo porque la novela no se hizo. Y todos fueron sacados de Telemundo porque no hay proyecto. O sea que Telemundo no despidió a Felipe Aguilar por Thalía García. La novela no se hizo. Y usted tiene la prueba que aquí la anunciamos y después Angélica se echó para atrás. Se quedaron enganchados con Danilo que no saben dónde meterlo. Poquitos días. Corría como el 22 de septiembre del 2023. Thalía hace una fiesta en su casa para ver la final de Los 50, otro reality de Telemundo, que se graba mucho antes de que salga al aire. Y ahí se juntó para disfrutar de la final al gran televisor, en ese gran living que tiene Thalía, gente de Telemundo, amigos, estaba el marido de Thalía, y ahí se hizo un tremendo fiestón. Hasta que la fiesta terminó mal. La fiesta terminó mal porque ahí estaba Nikki Chávez, la hija de Julio César Chávez, con su mamá. Tenemos la foto de Nikki Chávez con Thalía. Estaba ahí Nikki Chávez. Ahí está. Nikki y Thalía estaban viendo la final en la casa de Thalía de los 50 eliminados. Había alcohol, había alegría, algarabía, era un party, era una fiesta. Y, señoras y señores, se retira del living el esposo de Thalía a la cocina
Y ella comenta algo, a mí me lo contaron. A mí me lo contaron así. Gente que estuvo en esa casa, me lo contaron. Talí, ojalá pueda salir a aclarar esto. Que hable. En ese momento que estaba ahí Nicky Chávez y la mamá y gente de Telemundo viendo la final de los 50, dijiste en esa oportunidad a estas señoras y a un grupito selecto en un living de tu casa que no estaba segura. Atención que tiro la bomba. Que no estaba segura que tu hijo era de tu marido o era de Gerardo Ortiz. Señoras y señores, porque cuando se casa Talí con Miguel, con Felipe Aguilar, después ella es convocada para un video con Gerardo Ortiz y se habló de un supuesto romance. Ella habría dicho en esa fiesta que no estaba segura que su hijo sea de Gerardo Ortiz, por lo cual Felipe Aguilar, el marido, escucha esto porque lo escucha por las cámaras de seguridad de la cocina o no sabemos cómo lo escuchó, que se armó tremenda pelea y tuvieron que salir todos corriendo de la casa de Talí porque el marido se puso furioso y tuvieron una separación y una crisis supuesta y alegadamente. Eso es lo que me contaron. Wow. Que Nicky Chávez y la mamá fueron las últimas en irse tratando de calmar al marido de Talí porque había escuchado que el hijo no era de él, sino de Gerardo Ortiz, y se armó tremenda pelea, y por eso, no porque Telemundo iba a despedir a tu marido, te habrías separado y habrías tenido una crisis con tu esposo, Talí. Esto es un escándalo. Bueno, pero una prueba de ADN es lo que hay que hacer ahí. No, es que hay que hacerla, digo, si es que ella tiene duda, ¿cómo ella en una fiesta así va a comentar? Está bien que estaba viviendo mucha locura, Talí, de que su hijo no es de su marido, sino de Gerardo Ortiz, y esto lo escucha el marido, se arma el quilombo que se armó, terminaron todos saliendo corriendo los productores de Telemundo de la casa, y ahora Talí dice que ella se hizo que se separaba realmente de su marido, y la verdad, esto es un escándalo. Qué fuerte, wow, pero imagínate. Entonces, señoras y señores, esto está grave. Porque, bueno, yo pienso, Gerardo Ortiz también debe estar en shock en este momento. ¿Será de Gerardo? ¡Tarán! ¡Wow! Bueno, señoras y señores, disculpe que nos fuimos un poquito de tiempo hoy. Voy a leer el comunicado de la princesa Kate. Finalmente apareció, vamos a ver el video y yo les voy a traducir en simultáneo. Correcto. Vamos a ver lo que acaba de declarar la princesa Kate, señoras y señores, en este momento. Vamos, corre videotape. En enero fui sometida a una cirugía abdominal importante en Londres. Y por entonces, los médicos entendieron que mi condición no era cancerosa. La cirugía se realizó con éxito. Sin embargo, las pruebas realizadas después de la operación detectaron que el cáncer había estado presente. Mi equipo médico recomendó que fuera tratada con quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras fases de ese tratamiento. Nos ha llevado tiempo explicárselo y tranquilizarles, diciéndoles que voy a estar bien. El diagnóstico llegó en pleno trimestre para los príncipes George de 10 años, Charlotte de 9 y Louis de 5, que son alumnos de Lambrook School y han decidido hacer pública la noticia este viernes, coincidiendo con su primer día de vacaciones. Esperamos que comprendáis que como familia ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras termino mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha llenado de alegría y estoy deseando volver cuando pueda, pero por ahora debo concentrarme en recuperarme por completo. Kate
está rompiendo el silencio en este momento. Con este video se la ve bastante desmejorada. Sí, se le ve bastante delgada. Se ve muy delgada, y sí se la ve abatida por esta situación, desmoronada anímicamente también. Creo que el escándalo fue terrible también para esto. Y la verdad que, bueno, increíble. Yo sabía que el viernes, no sé si lo dije a la producción o a alguien ayer, le dije, no va a terminar en la semana sin que el Reino Unido, y creo que el domingo yo les avisé al equipo, le digo, esta semana hay comunicado sí o sí, de no pueden esperar más. Galvará lo dijo el miércoles, la princesa puede tener cáncer, y aquí está confirmado Roba, una situación muy complicada. Mirada de Mujer, la novela que iba a hacer Angélica Rivera, iba a dirigir el marido de Talí, que no se hizo finalmente, por eso no lo necesitaban en Telemundo. Señores, el lunes tenemos una bomba molotov. Lisa ya estará, si Dios quiere, de regreso. Gracias, Rubí. Más bonita que ninguna. Te voy a mandar a Fátima. Gracias, para que se aprenda a maquillar. Gracias, Rubí. Señores, gracias, nos vamos. Buen fin de semana para todos. Compadre. Gracias por acompañarnos. Compartan este programazo. Las bombas. Fátima. Vamos. Suscríbete. Compártete. Campanita tan tan. Suscríbete. Compártete. Campanita tan tan. Suscríbete.